ustedes? Espero que bien, espero que estén hoy en un día más relajado. No sé si hay los problemas de la vida a veces nos tienen como muy estresados. ¿No te has dado cuenta? El otro día decía como que todos estamos así fruncidos, duermes así fruncido. Ya, desfrunzámonos un poquito, a ver, relájense. Hoy están con nosotros acá en la selva, ¿no es cierto? Sí, a ver, Fernando, tú especialmente, esta parte, desfruncite. Lo vamos a pasar muy bien, estoy conectada ya a través del internet con un gran, gran músico. Él es Alan Villatoro. Él nace en Guatemala, luego se va a México y luego ya perdimos el rastro. Alan produce música, compone, canta, hace de todo. Y qué lindo volverlo a encontrar porque hoy vamos a estar presentando de manera exclusiva uno de sus últimos videos. Pero antes que nada, saludarlo, bendecirte, Alan. Mil gracias por estar en contacto con nosotros nuevamente después de mucho tiempo. Claro, Silvia, qué bendición estar una vez más con ustedes. De verdad, son de verdad ustedes una tremenda bendición para todo el pueblo de Bolivia y para las naciones donde los ven a través del internet. De verdad, es un enorme placer estar con ustedes nuevamente. No, para nosotros, te agradezco mucho por tu concepto. Hablemos un poquito de todo lo último que has estado trabajando en cuanto no solo a tu disco, sino a tus producciones. Y veo ahí un estudiazo, mira estas pantallas alucinantes. Háblame un poquito. Pues mira, que de todo lo que hemos estado haciendo, es mucho, mucho la verdad. Y Dios nos ha dado la oportunidad de estar trabajando en muchas cosas, tanto en el área de cine, en el área de televisión, wow, como también en el área de música, en el área ministerial, donde Dios nos ha llamado a participar. En cuanto a eso, pues acabamos de sacar un nuevo sencillo, un nuevo single, como mucha gente lo llama, que se llama Quiero, que es una canción que pues está pegando bastante, bastante bien. A la gente le ha gustado mucho y mucha gente ha sido bendecida también por este tema de una manera muy especial. Estoy muy contento de ver todo lo que Dios está haciendo. Y bien, bueno, pues tú ya lo dijiste, vino acompañada de un video musical que filmamos también aquí en la ciudad de Houston. Y bueno, contentos, la verdad, muy emocionados por todo lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo a través de esta canción y por lo que viene también, la continuación de lo que viene después de esta canción también, que son proyectos muy bonitos que ya están en puerta. Así que ustedes van a ser uno de los primeros que van a escucharlo y van a verlo también, porque viene con video también todo lo que estamos haciendo ahorita. Dentro del escenario cristiano, de este mercado que cada vez se hace más grande en cuanto a propuestas musicales, ¿dónde podrías tú decir que encaja tu música en cuanto a estilo musical y a propuesta de canciones? No para encasillarte, sino simplemente posiblemente sí Tener alguna noción para los que recién van a escucharte. Claro, mira, yo creo, lo que pasa es que en cuanto a mi estilo musical, es bastante complicado decir entra aquí, entra allá, porque soy una persona que voy evolucionando con la música. No me enfoco a un género musical, por así decirlo, aquí en esto, sino que voy escuchando, voy experimentando. Y eso fue precisamente lo que pasó con esta canción de Quiero. Porque generalmente yo lo que venía haciendo era puramente alabanza y adoración, ajá, con un estilo muy rock, mucha guitarra y de repente sintetizadores, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando escribí esta canción de Quiero, yo escuché otro tipo de sonidos en mi cabeza y dije, tengo que hacer algo más con esto. Y fue cuando me tocó a mí, en lo personal, salirme de mi zona de confort, de comodidad, decir, bueno, vamos a explorar a ver qué hay fuera de esto, a ver qué podemos hacer en cuanto a producción. Y entonces empecé a explorar nuevos sonidos, nuevos ritmos, nuevos beats, porque por ejemplo en esta canción no hay batería, no hay batería real, todo es programado. Lo único real en esta canción es una guitarra eléctrica, que hay un punteo por ahí muy, muy en el coro, y mi voz. Después todo lo demás es una serie de programación MIDI. Entonces eso para mí automáticamente ya me puso en otra claro, escena, en otro género, que es un género un poquito más pop urbano, por así llamarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre con el enfoque cristocéntrico, siempre poniendo a Jesucristo en el medio de mi música. Yo no soy muy amigo de aquellas personas que dicen, no, voy a sacar el nombre de Jesucristo de mi música porque por asuntos de mercadotecnia, por asuntos de mercadeo y todo eso, ¿no? Yo no soy muy amigo de eso. Yo soy partidario de que nuestra música debe ser cristocéntrica, el mensaje de salvación debe estar ahí, el nombre de Jesucristo debe estar ahí, porque Él
es el que cambia el corazón de la gente, no mi música, no yo, no, no, él es el nombre de él, el nombre sobre todo nombre es lo que puede llegar al corazón de la gente. Hablemos sobre este nuevo álbum que estás sacando, cuál es el concepto en general que estás manejando, si es que tiene un concepto o realmente va variado, como tú dices, así como que explorando de todo un poco. Pues mira, no tiene un concepto definitivamente y viene un poquito más enfocado a lo que me sucedió hace más, un poquito más de 3 años, que fue la partida física de mi hermana. Mi hermana falleció hace poquito más de tres años de una enfermedad muy, muy difícil. Una mujer joven que falleció en circunstancias bastante difíciles para nosotros. Para mí fue una gran lección de vida eso, porque yo le platicaba el otro día a una persona, le digo, mira, yo he escuchado de Job, he aprendido de Job en la Biblia, he aprendido de Moisés, he aprendido de Josué, he aprendido de Abraham, he aprendido de cuántos personajes en la Biblia que nos han enseñado tanto. David, el rey David, por ejemplo, que wow, todos los salmos y las cosas que David hizo, cómo Dios utilizó a David. Pero, fíjate, y ahí fue donde esta persona que estaba platicándole eso, cuando le dije pero, se quedó así como que, bueno, ok, ¿pero qué? Le digo, yo he aprendido realmente de la adoración después de que mi hermana falleció, después de ver a mi papá adorar mientras sepultaban a su hija. Wow. Para mí eso fue una lección de vida importante. O sea, le digo, lo que Josué hizo, lo que Moisés hizo, lo que Abraham hizo, se quedó tan pequeño cuando yo pude ver con mis propios ojos a mis papás, no solo a mi papá, sino a mi mamá también, a mis papás, poder levantar sus manos. Wow. En el momento en que yo como hijo estoy empujando el féretro de mi hermana a la tumba, y ellos levantar sus manos y cantar una canción muy conocida, que quizás mucha gente en Bolivia la conoce, que dice, gracias Cristo, wow, gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos nuestras manos en señal de gratitud, gracias Cristo, gracias. Para mí fue una de las enseñanzas, si no es que la más grande, de adoración que debe haber en nuestras vidas. Solamente un cristiano verdadero puede hacer semejante cosa. Entonces, el concepto que estoy manejando detrás de mi disco es eso. Hablemos de la verdadera oración. La verdadera oración va más allá de una canción, va más allá de acercarme a Dios y decirle, Señor, quiero. Y ahí es donde regreso a este tema. Señor, quiero que me des esto, Padre, quiero que me des aquello, necesito esto, necesito aquello. Y nos enfocamos a pedirle, ¿no? Cuando realmente muchas veces, como papá, Dios quizás espera, ¿por qué no mejor te acercas y me adoras? ¿Verdad? ¿Por qué no mejor te acercas y me das tu corazón? Dice que Dios, lo que Dios quiere de nosotros, la palabra de Dios declara eso, es nuestro corazón. Nos invita a que guardemos nuestro corazón. Entonces, porque es lo más importante que nosotros podemos darle a Él. Entonces, precisamente por esa razón, escribí esa canción de esa manera. Quiero más de ti, Jesús. Claro, quiero más de Él. Y luego la segunda parte del coro dice, quiero darte el corazón, porque quiero de ti, pero también quiero darte. Entonces, todo el concepto del disco que estoy manejando ahorita viene relacionado a eso, a esa experiencia que viví. Vamos a hablar de adoración, vamos a hablar de alabanza, vamos a enfocarnos en lo que es darle también a Él. ¿Sabes? Y obviamente, al conocer este tipo de detalles tan lindos y tan profundos que tú mencionas, te das cuenta de que, bueno, la vida cristiana va más allá de ciertos versículos, va más allá de historias que pueden inspirarte, pero en el momento que te toca atravesar esos momentos a ti, esas dificultades, ahí se ve realmente de qué estás hecho y cuál ha sido la relación que has podido forjar con Dios. Qué lindo escucharte así, qué lindo ver esa madurez y ese crecimiento también en ti, que seguramente estará plasmado en tu música. Y esperamos con todo nuestro corazón que estas canciones, este disco nuevo, puedan llegar a muchas personas con esta fuerza y de alguna manera, pues, moverles la alfombra, ¿no? Y el piso y decir, a ver, reaccionen un poquito, la cosa va en otro onda. Absolutamente, definitivamente esa es la idea, es que la música lleve un mensaje que sea una semilla, que crezca en el corazón de la gente y que podamos de alguna manera compartir con nuestro testimonio qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hay cosa más poderosa que mueva el corazón de la gente
que al compartirle nosotros nuestra propia experiencia en Jesucristo, qué es lo que Dios ha hecho por ti, qué es lo que Dios ha hecho por mí. Y en mi caso, pues me toca hacerlo a través de música. A mí me encanta decirle a la gente, mira, esto es lo que pasó cuando hace algunos años a mí me tocó pasar por una experiencia muy cercana al suicidio, que me tocó ponerla en una canción y luego compartirla. Fue realmente una experiencia tremenda, muy grande, porque yo no quería escribir esa canción. Yo no quería hablar de ese episodio de mi vida. Yo dije, no quiero hablar de esto, si es que eso no. Y Dios me dijo, tienes que cantar de eso. Yo te di una segunda oportunidad de vida, tienes que hablar de eso. Y bueno, escribimos esa canción, ¿Cómo poder pagar? En el disco Tuyo Soy. Y después al cantar esa canción en eventos, en conferencias de jóvenes, y escuchar el testimonio de gente que viene y se me acerca, me dice, para mí esa canción me transformó, esa canción me habló, esa canción me tocó a través de esa canción, entonces hizo esto, hizo otro. En la ciudad chica, un joven se acercó, fíjate, fue una de las cosas que me tocó mucho a mí. Me dice, Alan, eso fue después del concierto. Siempre que yo canto esa canción, explico el porqué de esa canción. Claro. Y me dice, Alan, esta noche yo había decidido quitarme la vida y Wow. alguien me invitó a este evento. Yo vine, dijo, sencillamente porque me invitaron, pero esta noche yo tenía decidido quitarme la vida. Y al escuchar lo que Dios hizo a través de tu vida y escuchar esa canción, dijo, yo sé que Dios tiene una nueva oportunidad de vida para mí. Entonces voy a seguir adelante, voy a seguir luchando, voy a darle mi vida a Jesucristo. Cuando me dijo eso, yo dije, ya estuvo. Yo, si eso era todo lo que tenía que hacer en esta vida, ya estoy feliz con eso, ¿no? Entonces, porque Dios es el que llega, es el que entrega ese mensaje. Dios es el que hace que el corazón de la gente se mueva. Y el que, su, y sus, y que su, el espíritu de la gente se voltee hacia ellos, se voltee hacia él y que haya una relación, que haya una salvación en Jesucristo para la gente. Hablemos ahora de la producción audiovisual, cómo y dónde se filmó el video y todo eso. Bueno, el video de Quiero se filmó aquí en la ciudad de Houston, en un edificio que está por acá cerca, de hecho, bastante cerca de mi casa. Bajo la dirección de Jorge Bernal, un conocido productor acá de Houston, es productor, director, editor, y esto ha trabajado con muchas personas y también está muy metido en la onda de cine y televisión. Entonces, hemos sido amigos por muchos años y él fue el que se encargó de todo la conceptualización del video. Yo solo medio le platiqué era lo que yo quería, le dije, quiero esto, 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 quiero un video divertido. Tú ya escuchaste la canción, es una canción divertidísima, es una canción que te dan ganas de moverte, decir quiero, 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 quiero darte el corazón, quiero, 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 y mucha gente me molesta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, entonces, le digo, bueno, vamos a, ¿cómo se llama? A hacer este video de una manera divertida. Y yo le dije, me gustaría tener unos bailarines en el video. Me han criticado un poquito por eso, fíjate, pero Seguro. la verdad es que yo a mí no estoy, estoy más en el en ahorita en el en el en la en el escenario de mi vida de que la gente que lo quiera ver, la gente que quiera ser bendecida por él, la gente que no lo quiera ver, pues no lo mires y listo, ¿no? Entonces, me criticaron un poquito por eso, pero bueno, yo feliz, yo estoy feliz con el video, estoy feliz por lo que estábamos logrando con el video. Entonces, trajimos unos bailarines, pero son muchachitos, fíjate, jovencitos, que tú puedes darte cuenta de que no son bailarines profesionales, pero que tienen una vibra muy bonita, muy, muy, muy interesante, y le agregaron un toque muy juvenil a la canción. Y entonces fueron parte de toda la animación, lo pasamos súper bien, nos divertimos mucho, y ellos súper contentos de ser parte del video. Y bueno, ahí está, para que ustedes lo disfruten. Lo hicimos con el corazón, lo hicimos con el ánimo de que la gloria sea siempre para Dios, así que bueno, ojalá les guste. Claro que sí, muchísimas gracias por este contacto, Alan. Besos y saludos a tu familia. Un abrazo, que recojas abundante fruto con lo que estás sembrando ahora. De verdad, un abrazo y cuando quieras, estamos para servirles. Claro que sí, estamos en planes de ir a Sudamérica muy pronto, así que vamos a estar en, estamos, estaremos en Bolivia. Y bueno, pendientes de lo que viene pronto, en un par de meses va a salir el nuevo sencillo, les cuento. Es un dueto con una persona que ustedes conocen muy, 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 muy bien. Yo creo que les va a gustar mucho la canción. Vamos a estar filmando el video la semana que viene también con esta persona. Y así que les va a gustar mucho. Es una canción poderosísima. La voz de este cantante que va a estar en esta canción cuando grabamos fue una cosa espectacular.
Así que es una persona que tú conoces muy, 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 muy bien, Silvia. Así que Ay, no, ¿por qué me dices así? Ahora estoy con mucha curiosidad. Internamente vamos una a estar cosa muy hablando. interesante. En un par de meses sale. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse, digo, síganme en Facebook, en Instagram, por ahí estamos para que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo. Villatoro Man en YouTube, Facebook, en Instagram, fácil. Encuéntrenme y suscríbanse y síganme por ahí para que estemos siempre en contacto. Un abrazo, mil gracias. Gracias a ti, Silvia. Bendiciones. Chao, chao. Bueno, ahí hemos estado en contacto con Alan Villatoro desde Houston, Texas, y nos vamos a la presentación y nacional de este video. Quiero, 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 quiero. Chicos, ya. Pero bueno, podemos hacer todo con mucha calidad, profesionalismo.
lindo puede quedar. Ok, nos tenemos que despedir, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, Twitter, en el Instagram. Y bueno, en el Facebook estamos colocando contenido del programa en sí. Y quiero agradecer a toda la gente que se ha unido. Oye, nos ha ido muy bien con estos contenidos. No solamente las publicaciones que hemos estado haciendo de nuestros invitados, sino también de los retweets que hacemos, de los artículos que promocionamos. Todo eso es súper. Así que bueno, síganos, mira, aquí están todos los artículos, a la gente le ha encantado, porque yo sé que no siempre pueden seguirnos y estar todos los días. Promesa que estos días vamos a subir en el YouTube, todo lo de lo último que estamos haciendo. No se olviden descargar nuestra aplicación en el Apple Store y por supuesto en el Play Store. Ahí va, Dios mío, y lo quiero vender. Está cuidado, ahorita no vas a acabar de jugar, chicos. Y bueno, es eso, así que bueno, nos vamos con música, estrenando más música. Qué pena que no habíamos podido tener la oportunidad de entrevistarlos a estos chicos, pero son los muchachos de Barak, junto a Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo. Este es su último sencillo en promoción. La canción dice Eres Dios, del álbum Radical Life, de la agrupación dominicana Barak, donde presenta, por supuesto, este sencillo, declarando, dice, y contagiando de quién es nuestro creador. Con esto nos vamos, Dios los bendiga, gracias por haber sido parte hoy de la semana. Tierra eres Dios, quien es, quien fue.
al rey.